Gracias por venir, Martín, No, gracias su a vos por hijo. Yo invitarme. le preguntaba, porque su caso policial fue uno de los más resonantes, ¿no? De las páginas Tal en cual. nuestro país. Le digo, mira, yo tengo que presentar a tu mamá como una estafadora y una asesina serial, perdón. Vos me dijiste, yo no tengo ningún problema. Pero Con es lo que estás cual. diciendo la verdad, Guillermo. Sí. ¿Cómo la vas a presentar si no? Esa fue la condena que estableció Tal cual. la Lo que pasa es que justicia. cuando uno habla con un hijo, es la vieja, Pero ¿no? de un personaje. No, no es mi caso. Quédate tranquilo que no es mi A caso. ver, ¿qué sentís por tu mamá? Mirá, es una paradoja, ¿no? Pero Antonio Murano no es mi papá, biológicamente. Y para mí es mi viejo, es mi papá. Guilla El Murano. primer marido, el que era el Sí, abogado. el único. No, en realidad no fue el único, porque después de que Se murió volvió a Antonio, mi casa. papá, ella se Sí. casó dos veces más. Ajá. Y Gilla Murano, biológicamente, es mi madre. Vos recién, muy gentilmente, me acabas de decir que yo soy igual a ella. Perdón, pero yo Tiene dije. rasgos muy A parecidos. ver, sí, ¿te pareces a tu No, viejo? no, no. Aparte lo tomo en broma, por Sí. supuesto. Pero Antonio no es tu padre biológico, eso No, estabas diciendo. no, 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 no. Tal cual. A Y bueno, pesar y de a lo Gilla cual. yo no la considero mi madre porque nunca ejerció el rol ¿Por qué? A de ver. tal. Y porque, bueno, había una distancia. Ella, cuando yo era chico, ya le he contado, pero con todo gusto lo repetimos, me llevaba a desayunar con sus amantes. La infidelidad de ella era a la vista de todo el mundo. ¿Y eso te rompía la cabeza siendo chiquito? ¿Qué te Mirá, cuando pasa? dijiste rompí, hiciste una pequeña pausa y yo pensé que ibas a decir Sí. una mala palabra. Bueno, coincido con que si le ibas a decir, coincido con eso. Ajá. Y teniendo yo 7 años, vos fíjate que cuando vos sos chiquito y te dicen que algo no se lo podés contar a alguien, vos no sos cómplice, sabés que algo malo hay, pero no sabés qué es. Obviamente yo a los 7 años, y menos a los 7 años de mi época, no sabía lo que era un amante, no sabía un Claro, montón pero de cosas. el ardid que utilizaba tu madre era que se trataba de un tío y que te portaras bien, porque de esa manera ese tío le iba a hacer algún regalo a tu mamá. Es decir, de Pero alguna sabés forma. más vos de mi vida que yo. No, no has contado Sí, vos. sí, 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 Reconstruyendo un sí. poco las historias, he leído tus Tal libros. cual. Y además, digo, me pongo a pensar, en ese momento, uno como madre no puede imaginar que tiene ese monstruo. ¿Cuándo vos te diste cuenta que tu vieja era eso que terminó siendo? Y cuando empecé a tener parámetros, porque yo no tengo hermanos ni nada, yo no conocía otra familia, cuando empecé a ir al colegio, empecé por ahí a ir a la casa de algún compañero y demás, vi que no era lo normal que la madre saliera por su lado con un hombre, vi que no era lo normal que esos hombres le hicieran regalos, en esa época cigarrillos importados o una moneda de oro para poner en la pulsera a uno de los amantes de ella, Se besaban, se tomaban la mano departamento. delante tuyo con sus amantes. ¿O tenía ese Yo tengo, decoro? mirá, yo te, mirá, me preguntaste algo que tenía medio oculto en la memoria, vaya a saber si no fue a propósito en el Sí. inconsciente, ¿no? Yo recuerdo haber visto un beso. Con uno de sus amantes. Sí. Adelante tuyo en una confitería. Sí. No, en un auto, adentro de un auto. Ajá. Pienso en las instancias en las cuales tu mamá se transformó en lo que la hizo Y célebre, perdóname un segundo, y evidentemente. te digo algo que por ahí te va a resultar lo más morboso del caso. Este amante, a su vez, adoptó un hijo que tiene mi misma edad. ¿Cuántos años tenés? Yo ahora 54. Ajá. Y a ese hijo le puso Martín. Oh, Dios. O sea No que la vos en el puedo. año Y yo 70. jugaba con Sí, ese chico. sí, sí, sí. No, 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 es increíble. En el año 79 vos tenías 13 años, 14 años. Cuando se consumaron los asesinatos, 13. Claro. vos habitabas la misma casa en donde Claro. Gilla invitaba a sus amigas. ¿Qué les ofrecía? ¿Un negocio? No, no, Aparte no de es tan darles té con así, masita Guille, y cianuro. porque nosotros vivíamos en el sexto piso, departamento 20, 21, perdón. Y en el 20 vivía la primera de las víctimas. O sea, no hacía falta invitarla. Ajá. Y es más, para mí era como mi tía. Claro. Bueno, de hecho, una era Yo iba a tomar prima. el té, la leche de la casa de ella, Una que de fue las la víctimas primera que era. mató a Nilda Gamba. Claro. Nilda Nilda Gamba, Gamba, Lelia Formisano de la Ayala y prima su de prima ella. Carmen Venturini. Exactamente. Bueno, No. Zulema Venturini, Mema le decían, Sí. era prima de Gilla, o sea, mató a su propia familia. Ajá. En una práctica en la cual me imagino, para vos era natural que estuvieran, que llegaran a tu casa, que tu mamá les sirviera un té con masas. Hubo discusiones sobre si fue en las masas. O si fue en el saco de té, No, fue en el té, en donde. dicho por ella Pero misma, por finalmente fue en Gilla. el té, no en las Sí masas. le creemos a Gilla, por supuesto, Y no se te puso olvides que el cianuro. informe de la pericia, que bueno, vos lo debés Sí, conocer sí. mucho mejor Sí. que yo Pero perdón, inclusive. yo pensé que Gilla Murano nunca había reconocido los hechos. A mí me los reconoció.
A vos sí, pero a la justicia no. No, jamás. Ella era la madre Teresa. Por eso, destaquemos esto. Porque él dice, no, yo creo que era en el té y no en las masas. No, eso se lo reconoció a él. Pero a vos te lo dijo. ¿En qué circunstancia? Cuando ella se escapa, porque en ese momento, no sé si seguirá siendo igual, la justicia, una vez que te condenaba, te daba 8 días para presentarte. Si no, te consideraba prófugo. Ajá. Gilla se escapa. Recibimos amenazas, tanto mi padre como yo. Y yo ya era más grande, ¿no? Yo decido ir a buscarla. Porque uno de los amantes, justamente este hombre que te acabo de nombrar, me dice dónde está, dónde se había ido a esconder. Entonces yo la voy a buscar y me siguen, esto es cinematográfico, pero es así, me siguen dos tipos de traje, anteojos negros, no te olvides en qué época estábamos. Sí, plena dictadura. Me siguen, fuimos hasta donde ella estaba y al otro día, a la mañana, se la llevaban y yo pasé la noche. Usted me dice, ahí hay un colchón para dormir. Le digo, lo que menos tengo ganas es de dormir. Le digo, mira, ya no tenés nada que perder. Le digo, ¿por qué no contás de una vez la verdad? No, yo soy una señora. Pues. No, le digo, pero acá no está escuchando nadie. Me dice, no, yo las maté. Le digo, eso ya lo sé. Le digo, a Nilda ya sé, porque la primera víctima, vos te quedaste con ella a la noche cuando ella estaba descompuesta y vos le preparaste el té. Te fuiste de la casa y se murió. Claro. Eso era ¿Y es verdad que ella era una de las que más lloraban los velatorios? ¿Sí, ya? Como que hacía todo el acto. Mira, hubo dos acting que fueron por ahí los más conocidos de ella, que llorar en los velatorios y jurar por la salud de mi hijo. Bueno, yo tengo 3 ACV y un infarto. Claramente. Yo le agradezco el juramento. Juraba su inocencia por tu salud. Exacto, mira cómo estamos. Y lo estás pagando. Sí. Déjame plantear desde el punto de vista penal, como bien decía el informe, Guillermo, a Gilla Murano, prima facie, se la considera inocente, no, le dan una falta de mérito. Por exacto, los, falta por de mérito, crímenes. Exactamente. Fue una falta de mérito, en realidad, sí. No es que la declararon por fuera del proceso. Pero luego la Cámara termina por condenar y obtiene una prisión perpetua que termina por el 2x1 transformándose en 10 años. Que estuvo en total. No, porque hubo primero una conmutación de pena y después hubo un indulto presidencial. Claro. Ajá. Y termina saliendo en el 95. En el año 1995. ¿Y cómo reactiva su vida? ¿En qué contexto? ¿Volvés a tener contacto con ella? Y se empieza a pasear por todos los canales, hablando mal de mí. Yo ya había publicado el libro. Claro. Cobrando por las notas. Perdón. Haciendo bromas, yo me acuerdo de haberla visto en un programa de Mirta Legrand. Llevar masas. Bueno, te puedo contar una anécdota. Sí. Un amigo en común que tenemos con Martín, el periodista Rodolfo Palacios, compartimos muchas redacciones con Rodolfo. En una de esas redacciones, una tarde de domingo, viene una persona y le dicen a Rodolfo, está tu abuela. Sí. Y entonces Rodolfo sale y estaba Gilla, y entonces Rodolfo la hizo pasar a Gilla. ¿Y qué le trajo a Gilla? Una bandejita con masas. Sí. Y por supuesto compartimos todos juntos. El negro las comió, ¿eh? El negro, perdón. Todos las comimos. Pregunto con total.